esté triste, no esté triste. Hoy es domingo, pero siempre hay que ver la buena cara de los domingos y del lunes. Bienvenido a Directo Cultura. Todos los días estamos acompañándolo acá en Canal 13, lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3, para llevarles toda la escena cultural del país, de la región 13 y de Bogotá. Gracias por estar con nosotros siempre, por conectarse a través de nuestras redes sociales. Y si usted es nuevo, lo invito a que nos escriba en @canal13co a través de Twitter con el numeral o la etiqueta Directo Cultura para que se conecte, para que nos cuente cuál es la percepción que le da Directo Cultura. ¿Cuál es esa primera impresión? ¿Qué le gustaría ver acá? ¿Con qué se gustaría encontrar? No sé, ¿le gustaría conocer este programa, conocer Directo Cultura, hacer parte de él? Pues vincúlese a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver en nuestra cartelera qué tenemos, qué queremos mostrarles el día de hoy, o por lo menos cómo nos vamos a desenvolver con el programa Directo Cultura de domingo. Muy bien, tenemos un Sigaud, el gato con botas y todo lo que puede llegar a ser el performance de una obra que se ha hecho muchas veces, no solamente para grandes, sino también para chicos. Y en este caso, ¿cómo podemos ver una mirada diferente de él en la zona? El tratamiento de residuos orgánicos y todo lo que la movida medioambiental quiere buscar para mejorar nuestro entorno, para ser parte de una iniciativa fuerte en pro de parar ese cambio climático, pero también de vincular nuestra sociedad y en este caso lo que venimos haciendo en Colombia, ayudando al tratamiento de este tipo de residuos. Y además de eso, la labia. ¿Usted sabe qué es berrear? Yo sé que todos ustedes han berreado acá. ¿Sabe qué es berrear? O sea, ya más o menos nos hacemos una idea. Pero ¿de dónde es? ¿Y por qué la gente lo identifica directamente con un sentimiento? Conózcalo acá en La Labia, Directo Cultura. Bien. Antes de arrancar, me gustaría poder hacerles un voz a voz, que es totalmente importante y para la escena cultural de Bogotá han sido uno de los referentes, por lo menos de este nuevo milenio. La Gata Circo celebra sus 15 años. Esto va a ser en el Teatro Libre de Chapinero, un escenario emblemático para ellos en donde han mostrado diferentes obras y diferentes performances que han sido exitosos para la Gata Circo. Y esto va a ser del 4 al 13 de mayo, es decir, toda esta primera mitad del mes de mayo usted lo va a poder disfrutar. Todo va a tener música en vivo, la Burning Caravan va a estar bien vinculada al tema. Yo sabía, es que esos tienen toda la onda Gypsy y la Gata Circo siempre la ha tenido, por lo menos siempre la ha mostrado así. Así que vale la pena que usted se vincule con todo lo que sucede alrededor de la Gata Circo, celebrar sus 15 primeros años y que se deleite con lo que ellos vienen mostrando desde hace buen tiempo. Es muy bueno lo que ellos hacen y si usted está aquí en Bogotá, pues qué chévere que lo pueda apreciar. Berrear. Y la labia, conozca palabras, conozca un glosario diferente de nuestras regiones acá en Directo Cultura. Berrear para mí es como gritar, hacer un ruido feo. Berrear, llorar. Llorar. Berrear, llorar. Llorar. Estar molesta. Pataleta, llorar. Llorar mucho. Como hacer un berrinche. Llorar. Sí, llorar. Sí, llorar. Llorar. Llorar mucho. Berrear, bueno, llorar. Llorar intensamente así, súper fastidioso. Llorar. Berrear, llorar. Berrear, llorar. Berrear significa llorar. ¿De berrío? ¿Ah? Llorar mucho. Berrear, llorar, hacer berrinche. Ah, pues para que abre la jeta, algo así como muy típico que nosotros, no chille, ¿sí? Como algo así. Pues desde Cundinamarca nos llega la palabra berrear, que significa llorar. Todos hemos berreado en esta vida. Y qué bueno desahogarse. Es bueno desahogarse. Hay gente que dice que es bueno llorar, sí, porque uno saca, por lo menos expulsa todas esas emociones. Chévere, chévere hacerlo con una buena película. En La Labia, desde Cundinamarca nos llega berrear. Y si usted lo quiere repetir, pues está en nuestras plataformas digitales. El próximo mes de junio, ¿junio, sí? Junio. En junio. Se va a llevar a cabo el 18º Encuentro Virtual Educa Colombia. Esta vez la sede va a ser Bogotá. Hace unos años fue Medellín.
y hace unos años pudieron hacer una convocatoria bien importante de más de 17.000 personas vinculándose a este tipo de eventos donde grandes países de Latinoamérica van a estar mostrando cuáles son esos avances desde el punto de vista educativo para que por lo menos los conozcamos y por supuesto para que nos ayudemos entre países y podamos tomar cosas que han funcionado en otras sociedades. Fernando Bedoya, director de Computadores para Educar de MINTIC y del Ministerio de Cultura, está con nosotros hoy en Directo Cultura. Un aplauso para él, por favor. Gracias, hombre, Fernando. Vea, me llamó mucho la atención el evento porque me parecía curioso una reunión de grandes países latinoamericanos que tienen visiones totalmente distintas de la educación o por lo menos que la han implementado de una forma diferente. Bueno, acá para nadie es un secreto que en Colombia la educación privada tiene una fuerza importante, pero digamos un país como Cuba que ha querido de alguna forma socializar ese tipo de instituciones de una manera gratuita, pues también deben tener su manera de ver la educación. ¿Cómo ha sido esa experiencia de vincularse con distintos países para permearse también de lo que ellos vienen haciendo? Bueno, nosotros desde Computadores para Educar, que como lo decías, es una iniciativa del Ministerio TIC, gran aliado nuestro acá inclusive en Canal 13, Ministerio de Educación y el SENA en Colombia, desde hace 16 años entregamos tecnología como una herramienta para mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas públicas. Entonces, Colombia se ha vuelto un referente en el uso correcto de la tecnología para mejorar la calidad educativa. Y en este encuentro, Virtual Educa, del 13 al 16 de junio, en Bogotá, en Corferia, vamos a estar compartiendo esas experiencias, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina y del Caribe. Esta ha sido una apuesta desde hace un tiempo del MINTIC, ¿no? De poder vincular las plataformas digitales de una manera muy cercana a la gente para que se eduquen, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. MINTIC sabe que la tecnología es una herramienta más, es una herramienta que le entregamos a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia. Toda la comunidad educativa está comprometida con el uso de la tecnología dentro de la educación. Hace unos años comentábamos al principio que en Medellín se había realizado una versión de este evento y frente a lo que ha sido, o bueno, lo que se llevó a cabo en Medellín, pero todo lo que han sido las versiones anteriores, que se va a encontrar uno esta mitad de año? Bueno, grandes sorpresas. Esperamos superar ampliamente el número de participantes que hubo en Medellín. Como dijiste, 17.000. Esperamos tener mucho más de 20.000, 25.000 participantes en estos 4 días en Bogotá. Adicionalmente, vamos a tener participación muy fuerte de las universidades, la educación superior, que no había estado tan presente en eventos anteriores, ahora sí lo va a estar. En Virtual Educa 2017, en Corferias, en Bogotá, del 13 al 16 de junio, va a participar la educación básica, media y la educación superior. Aquí vamos a ver todas las experiencias de uso de tecnología dentro del aula de clase, todas las experiencias exitosas. Por supuesto, Colombia, país sede, va a presentar todo lo que ha hecho desde Computadores para Educar, desde el Ministerio TIC, desde el Ministerio de Educación y desde el SENA. Quienes no conocen Computadores para Educar, ¿Qué se ha hecho? ¿Qué podemos decirles a ellos? Oiga, miren, en Colombia estamos trabajando en esto, hemos tenido resultados de esto, hemos podido trabajar con comunidades y hemos logrado estas cosas. Grandes cosas, Computadores para Educar, 16 años trabajando por mejorar la calidad educativa de nuestro país. Cubrimos el 100% de Colombia, a todos los rincones de Colombia donde hay una escuela pública hemos llegado. Llevamos no solamente tecnología, los computadores, las tabletas, que es lo que más nos conocen, llevamos contenidos precargados ahí, contenidos del Ministerio de Educación, del grado primero al grado 11, ciencias básicas, matemáticas, lenguaje, inglés, juegos para niños, pero todo dentro de un entorno educativo. Pero eso no es lo más importante es trabajar con los profesores, formar a los profesores en el uso de la tecnología. No podemos exigir que un profesor que no conozca la tecnología le enseñe a los niños con tecnología. Entonces, eso estamos haciendo, formar a los profesores para el uso de la tecnología dentro del salón de clase, que sea la tecnología una herramienta más para ellos. Lo mismo que a los padres de familia. Hoy en día que tenemos tanto riesgo en Internet, primero tenemos que empezar que los profesores conozcan la tecnología, los padres de familia conozcan cómo usar un equipo, pero que conozcan las ventajas y los riesgos de usar la tecnología. Y un componente, ahora que hablabas del tema ambiental, Computadores para Educar, cuando estos equipos se vuelven viejos, se vuelven obsoletos, los retomamos y le hacemos la correcta destinación final. Tenemos un componente de sostenibilidad ambiental muy fuerte en Computadores para Educar. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar con una comunidad de profesores
que finalmente ha tenido que conocer un mundo tecnológico que no es como, digamos, las nuevas generaciones que han tenido la fortuna o no de nacer en medio de toda una generación digital, y ellos tener que ser como el punto medio, ¿no? Los que conocieron el antes, los que tienen que acoplarse a la hora, teniendo en cuenta que ustedes desde hace, bueno, prácticamente ya casi 2 décadas vienen trabajando en eso, ¿no? Sí, sí, grandes retos con los profesores. Nuestros profesores, primero, pues tenemos que informarles qué es la tecnología, para qué se usa, cuál es el correcto uso de ella. Posteriormente, empiezan a explorar todos los contenidos educativos digitales que encontramos dentro de los equipos de computadoras para educar y en las redes. Debe ser un lenguaje diferente, ¿no? Es decir, no, claro, puede ser el mismo que se utilizaba antes, ¿no? No, no, claro, con ellos toca hacer una formación muy paso a paso, un acompañamiento muy directo con ellos, pero con grandes sorpresas. Ya encontramos comunidades de profesores digitales, profesores que no solamente consumen contenido, sino que generan contenidos y los comparten entre ellos. Esas son grandes satisfacciones que nos ha entregado esta formación a los profesores en computadores para educar, y ellos van a presentar sus experiencias más significativas en foros y ponencias dentro de Virtual Educa, al igual que toda Latinoamérica. Ustedes me comentaban detrás de cámaras la importancia de que más personas se vinculen a Virtual Educa y que empiecen a conocer lo que va a ser toda esta feria alrededor de la educación y la educación virtual. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿En dónde los consiguen? Y hacerle la invitación para que la gente se conecte de una vez con Virtual Educa el próximo mitad de año. Sí, bueno, la página oficial es www.virtualeduca.org/2017, pero a través de nosotros, Computadores para Educar, también pueden tener toda la información. ¿Qué tenemos? Tenemos espacio para todos, como dije, las universidades, los colegios, los profesores, los estudiantes, los rectores, los padres de familia, pero también las grandes empresas que participan en la educación, empresas de tecnología, empresas de software de contenidos, empresas que tienen que ver con la educación y cómo la herramienta que es la tecnología les permite llevar unos objetivos de educación mucho más claros. Entonces, tenemos estas stands pendientes, tenemos todavía disponibilidad para que hagan sus ofertas y sus muestras dentro de Corferias, que es un gran escenario para que todos consigan presentar sus productos ahí y sus grandes experiencias educativas. Fernando, muchísimas gracias por estar acá en Directo Cultura. Espero que logren pasar esa meta de los 17.000, que llegue muchísima gente más. Y por supuesto, ustedes conectados con toda la información alrededor del Virtual Educa 2017 aquí en Directo Cultura. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos aquí en Canal 13. Hemos tenido espacio de todo, para todos los géneros, es decir, hemos pasado desde la gastronomía a hablar de lo que sucede en la escena de las artes dramáticas, pasamos por la tecnología en Tecdencias, hemos hablado de diferentes eventos en donde usted puede disfrutar de un buen espacio musical, y hoy llegamos a la ópera. El SIGAUD de hoy tiene que ver con la Universidad Central y con el montaje que vienen preparando alrededor del Gato con Bota. Les dije que era una visión diferente, les dije que esto iba cambiando y que además de eso se iba adaptando a las cosas e influencias que nos van permeando a lo largo de los años. Si usted quiere conocer este SIGAUD, lo invito a que se quede ahí, sentadito. Sintonice Canal 13 y vea Directo Cultura. El Gato con Botas es una ópera de Javier Monsalvache, que es un compositor catalán, español, que se creó con la idea de recrear la fábula que todos conocemos sobre el Gato con Botas en idioma español y en hacer una obra que fuera sencilla y de corta duración para aproximar a los niños y a las familias al género de la ópera. Cualquier público puede venir a ver esta ópera. Es una ópera con una música lindísima, una ópera con un mensaje muy, muy bonito, con un montaje visualmente atractivo que a cualquier persona, niño, adolescente, adulto, el papá, lo que sea, la mamá, les va a gustar, y ese ha sido como el objetivo. Aquí vamos a
a tener una puesta en escena muy minimalista. No queremos tener objetos que sean completamente literales, sino que nos ayude a imaginar, que el que venga pueda imaginar y pueda tener su criterio y salga con una idea formada propia a su casa. Es una obra muy especial desde el punto de vista musical porque primero recrea con la música toda esa atmósfera mágica de los cuentos de niños, de los cuentos de hadas. Entonces, a través de las voces y de la orquesta recrea todas esas atmósferas infantiles y mágicas que tiene la historia. El gato con botas nos va a contar una historia que a él le sucedió, en donde tiene como amo su molinero, y su molinero entra como en desgracia al quedar con una herencia, le queda como herencia un gato. Y lo que pasa con el molinero es que pretende comerse al gato y el gato reacciona a eso y le dice: no, un momento, yo te tengo otro plan, y el plan es que te voy a traer una princesa y te voy a dar muchas otras cosas. El gato es sabio, el gato hace todo el entramado, manipula todo para llegar al final que vamos a ver, que para mí es un final feliz. ¿Por qué venir a ver El gato con botas? Es la oportunidad perfecta para acercarse a la ópera. Desde la parte musical es una música bellísima. Un niño que venga acá al Colón absolutamente va a quedar enamorado de ver una ópera en el Colón. Por supuesto, yo pienso que es una obra que está para todos los públicos porque, primero que todo, es una obra, como dije, de corta duración y escrita en español. Aparte de todo, es un lenguaje musical tonal y descriptivo, o sea, no es música difícil de oír, al contrario, es todo música muy amable de oír. Y adicionalmente se van a encontrar con una puesta en escena y una puesta visual muy novedosa que nos saca un poco del tradicional cuento de hadas para venir a una cosa, como pueden ver en la parte de atrás del escenario, mucho más moderna y mucho más cerca a nuestros niños de hoy. Pues una invitación muy especial a todos los televidentes de Canal 13 y de Directo Cultura para que nos acompañen en el Teatro Colón en esta temporada del Gato con Botas, que comienza el 23 de abril y va hasta el 28 de mayo, todos los domingos a las 11 de la mañana. Es una oportunidad para conocer el Teatro Colón, para conocer una ópera nueva, para traer a los niños a ver un espectáculo diferente y sobre todo para dejarse seducir por la música y por el teatro musical, que es seguramente una cosa que muchos no han experimentado y que yo recomiendo plenamente. Yo creo que una de las cosas que me falta a mí es poderle tomar ese cariño que uno debe tener al teatro. Soy muy de cine, leo de vez en cuando, me gusta mucho la música, pero el teatro es una de esas cosas que yo digo, hombre, no lo he explorado porque no me he vinculado. Entre más vaya uno, pues más gusto le va a tomar, más cosas le van a gustar. Y si usted puede hacer eso con su hijo, irlo vinculando, llevarlo en este caso a ver esta versión tipo ópera del Gato con Botas, pues qué chévere que lo vaya por lo menos permeando de todo ese universo de las artes dramáticas, de la música clásica, de la ópera, a través del teatro. En el Teatro Colón, hasta el próximo 28 de mayo, usted va a encontrar El Gato con Botas en esta adaptación que hace la Universidad Central. Chévere, qué bacano por lo menos poder disfrutarlo. El voz a voz que les tenemos el día de hoy es de Girardot. Nos llega un taller de cuento que usted puede disfrutar desde el 9 de mayo a las 3 de la tarde. Esto va a ser en el Banco de la República, en la sala infantil. El taller de cuento, usted puede por lo menos experimentarlo a través de las siguientes líneas: 833-4151 y hay una extensión, la 8609. Ahí puede usted llamar y por lo menos conocer más información de lo que necesita, de si hay algunos requerimientos o si simplemente debe inscribirse y hacer parte de él. Hay un correo electrónico: alferga@manre.gov.co.
para que usted pueda conocer eso, o si no, pues simplemente guíese por esos datos que nosotros siempre le publicamos aquí al lado para que usted pueda conocer los voz a voz que suceden en su región, en su ciudad, en su municipio, en su localidad, en todo el país. Directo Cultura se conecta con ustedes a través de nuestras redes sociales, arroba Canal 13 Co, con el numeral Directo Cultura. Él en la zona de hoy les había anunciado que iba a tener que ver con el medio ambiente, con la manera como estamos haciendo ese tratamiento de diferentes cosas que ya no usamos y cuál es la mejor forma de hacerlo y por lo menos conocerlo, porque muchas veces nos desentendemos de ese tipo de problemas simplemente porque no queremos hacer parte de él, no queremos saber qué es lo que sucede después de que uno deja ese tipo de cosas. Y aquí en la zona por lo menos se lo explicamos y lo conocemos más a fondo. Véalo acá en Directo Cultura. Mi nombre es Amílcar Salgado López, soy el gerente general de Fundaces, que es la Fundación de Asesorías para el Sector Rural, entidad que fue creada por el Minuto de Dios en el año de 1988 con dos objetivos fundamentales. El primero, desarrollar opciones biológicas para apoyar la producción agropecuaria con énfasis en los pequeños productores rurales. Y segundo, generar opciones para conservar y restaurar el medio ambiente. Esa es Fundaces. En las actividades que venimos desarrollando es la investigación y desarrollo de biotecnologías, que fue el inicio pues, de la Fundación, para poder asegurar la calidad de los productos. Implementamos laboratorios de control de calidad. Hoy día disponemos de tres laboratorios de análisis microbiológicos, físico-químicos y tanto de aguas como de suelos y sustratos. Disponemos de un centro rural, un predio rural, para hacer investigación y desarrollo también de biotecnologías y que sea un centro demostrativo de cómo hacer esta producción limpia, en donde adicionalmente hacemos eventos de capacitación, que es el mecanismo que utilizamos para hacer la transferencia de estas tecnologías a los productores y a los interesados en la actividad nuestra. Finalmente participamos en proyectos de desarrollo rural con el departamento, con algunas empresas petroleras y también en proyectos de restauración ambiental, específicamente en un programa que denominamos Colombia Sin Basuras, mediante el cual hacemos el aprovechamiento de los residuos domiciliarios urbanos, transformándolos en abonos que nuevamente se utilizan en procesos de producción agropecuaria. Por eso el programa nuestro se llama Colombia Sin Basuras y es en el único, en ese eslogan se utiliza el término basuras, pero es en la única parte, porque para nosotros realmente la basura no existe. Es un residuo que tiene un valor, que se debe aprovechar. Gastamos ingentes cantidades de dinero enterrando los residuos que tienen un valor. O sea, estamos gastando plata para enterrar plata. Eso es un despropósito total. Lo que nosotros proponemos es aprovechar ese residuo e incorporarlo nuevamente a la cadena productiva. Para eso hemos desarrollado un procedimiento que consiste en utilizar unos microorganismos que fermentan la materia orgánica desde los hogares, evitando que haya olores y presencia de vectores, de moscas, etc. Y luego llevar ese residuo de esa manera tratado, llevarlo a un sitio, a una planta de compostaje, donde ese residuo se convierte en abono que es nuevamente utilizado en la producción agropecuaria, producción de alimentos, fertilización de pastos, etc. Nosotros se lo mostramos bonito, pero créame que ir a ese tipo de plantas de tratamiento hace que uno realmente se concientice sobre la manera como nosotros estamos utilizando esos residuos y cómo no hay que desentenderse del tema. Finalmente, el primer afectado es el planeta, es su ciudad, es su tierrita.
todo eso que nosotros conocemos, con lo que nosotros hemos convivido y que solemos ver es simplemente como un paisaje, pues es lo que se está afectando por el mal uso de ese tipo de residuos. Y qué bueno conocer de esta manera. Les digo, esta es una manera muy chévere de poderlo observar, pero vincularse directamente hace que uno por lo menos aterrice y que entienda que hay una mejor forma de poder tratar estos residuos. Tenemos un voz a voz más, tiene que ver con Valledupar y en este caso con el taller de iniciación en recursos electrónicos. Mire que muchas veces, y lo comentábamos con Anfegoto, nuestro director, no conoce realmente las diferentes facilidades, cursos, iniciativas que se vienen gestando, en este caso desde el Banco de la República y pues más puntualmente el de Valledupar, que es el que les estamos comentando. La manera como usted debe empezar a utilizar los recursos que usted tiene o con los que cuenta en su biblioteca, no solamente los recursos electrónicos, sino también la información a la que usted puede llegar a acceder, pues para eso son este tipo de talleres. Es el próximo 9 de mayo a las 4 de la tarde, esto va a ser en la sala múltiple, vuelvo y les digo, del Banco de la República de Valledupar. Esto va a ser en Valledupar. Pero seguramente si usted se dirige a cada una de las bibliotecas que hacen parte de su municipio, de su ciudad, de su región, pues va a entender y va a comprender y por supuesto se va a emocionar porque van a haber una cantidad de cursos libres, cursos gratuitos a los cuales usted va a poder acceder. Yo soy Diego Fero, me consigue así tanto en Instagram como en Twitter y me puede escribir lo que quiera a Directo Cultura. Recuerde que va con la etiqueta Directo Cultura, arroba Canal 13. También recibimos todas sus sugerencias, todo su apoyo y por supuesto todo el cariño desde esta parte de la Región 13. Mañana nos vemos. Chao.